Hola. Pareces tan contento como siempre. Ya pasaron 10 años, ¿no? ¿Por qué me llamas a esta hora de la mañana? ¿Quién? Fue tu amigo en la escuela de medicina. Déjate de bromas. Si se trata de una broma, no tiene ¿Crees que gracia. jugaría con algo así? Dicen que puede haber sido un suicidio. ¿Suicidio? Ryuji Takayama se suicidó. Sido otra cosa. Parece que van a tener que investigar más a fondo. Harán una autopsia. ¿Qué es lo que dices? El cuerpo que analizarás hoy es el de Ryuji Takayama. Te veo en el hospital. Hasta luego. El Elo Espiral. Según los patólogos, no hubo daños externos. La causa de la muerte aún se desconoce. Por eso vamos a realizar una autopsia. Esperamos que los resultados de la autopsia nos den motivos suficientes para creer que fue un asesinato. Síndrome de muerte espontánea. ¿Muerte espontánea? Hallaron su cuerpo por la mañana ayer. Y no hay duda. Es Ryuji Takayama. Yo me encargo de eso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, señor. Permíteme esto. Ya lo sé. Es una representación de aminoácidos del ADN, los números en la tabla y luego las abreviaturas, ¿de acuerdo? Destripador. Aquel que corta. ¿Qué significa eso? Takayama. Todavía no lo sabes. Eres tú. Es tu futuro. Destripador. Vamos a empezar. Un kilo y medio. Veo algunas necrosis aquí en el lado izquierdo del corazón. Hay arterias bloqueadas. La causa directa de la muerte es un ataque al corazón causado por la obstrucción de la arteria pulmonar izquierda. Hay un pequeño tumor en la garganta. Así que vamos a tomar una muestra. De acuerdo. Thank you.
No consigue cortar ni su propia muñeca. Pero es muy bueno cortando a otras personas. Ando. Doctor Ando, había algo raro en el estómago. Ryuji Takayama, profesor del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad. Era un hombre raro, ¿no? Su ex esposa, Asakawa Reiko. Y ese niño de la foto es el hijo de ambos. Ryuji y su ex mujer no tenían contacto. Pero parece que recientemente estuvieron juntos. ¿Hay alguna sospecha sobre la causa de la muerte? Asakawa entró en el apartamento de Ryuji cuando llegó la ambulancia. Pero después de eso, volvió a casa con el niño y ahora los dos están desaparecidos. ¿Desaparecidos? Y una de las personas que estaba en la ambulancia la vio con una cinta de video. ¿Una cinta de video? El señor Takayama hizo una llamada a Asakawa Reiko momentos antes de morir. Pero la primera persona a encontrar el cuerpo fue la novia del señor Takayama. Al llegar a su apartamento, lo encontró muerto. Sería raro pensar en una broma de mal gusto. Pero él murió de un ataque al corazón. No tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué no hablas con la novia del señor Takayama personalmente? Aunque es muy reservada. Nuestro interrogatorio no va a ninguna parte. Él es el doctor Ando, quien realizó la autopsia. Esta es Takano Mai. Ella encontró el cuerpo. Por favor, cuéntenos de nuevo el momento en que encontró el cuerpo. Yo no creo que haya sido suicidio o asesinato. Quería preguntarle sobre la salud del señor Takayama. ¿Sobre su salud? Su cuerpo no aparenta una muerte repentina por problemas del corazón. ¿Por casualidad él le habló de algún dolor en el pecho o alguna debilidad que haya tenido últimamente? No dijo nada. Señora Takano, ayer por la mañana, ¿Por qué usted fue al departamento de Takayama, Ryuji? ¿A dónde Reiko Asakawa llevó a su hijo y por qué desapareció? Dime todo lo que recuerdas. No sé nada. Responda. No lo sé. Juro que no lo sé. ¿Por qué no responde
Cuéntanos todo lo que sepa. Sabía que Ryuji Takayama se estaba viendo con su antigua esposa, ¿no? ¿Por qué no habla? ¡No nos está ocultando nada! ¡Dígame toda la verdad! ¡Vamos, conteste! No, por favor. ¡Hable! No, por favor. ¿Qué hace? Señor Maekawa. Sé quién es usted, señor Ando. El doctor Takayama habló de usted hace un mes. ¿Y sobre mí? Dime qué has escuchado. Cuando eran estudiantes, ambos estaban desarrollando códigos. Usaríamos nuestros conocimientos médicos para poner en marcha nuestros códigos. Pero los que Takayama hacía siempre eran los más difíciles. Era un hombre muy inteligente. Ando era el único que conseguía romper mis códigos, dijo. Antes de morir, el doctor investigaba algo con Reiko. ¿Investigando qué? Una cinta de video. ¿Una cinta de video? Quien lo ve, muere. ¿Dices que quien la ve, muere? Sí. Cuatro personas la vieron y murieron. Eso es simplemente imposible. Señor Ando. Sí. El doctor Takayama era diferente al resto de las personas. Lo sabes, ¿verdad? Sí. Hablaba de cosas que sucederían. Y siempre acertaba en sus pronósticos. Era increíble y admirable. Realmente lo era. Él lo sabía, ¿verdad? Que tú y yo nos encontraríamos aquí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué se murió y me dejó sola? ADN. Esto no tiene sentido.
¡Profesor! 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 Miayita. Oh, ¿qué descubriste? Infarto de miocardio provocado por un tumor. ¿Un tumor? Mira, echa un vistazo a esto. Pero esto no es maligno. No puede ser. No es posible que algo como esto pudiera simplemente obstruir sus venas de repente. Esto es típico de Takayama, ¿no? Me pregunto qué habrá ocurrido con él. ¿Y el tumor de la garganta? Sí, no conseguí encontrar nada igual. He hecho algunas preguntas por ahí a algunos profesores de la universidad y enviaron sus opiniones. Dicen que parece ser un tumor de viruela. Eso no es posible. El virus de la viruela está erradicado desde hace años. ¿Y la novia de Takayama? ¿Te dijo algo que pudiera darnos alguna pista de la causa? Ella me dijo algo más loco todavía que la teoría del virus. Dime. Escucha esto. Murió porque vio una cinta de video. ¿Una cinta de video? Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Que te mata cuando la ves. Esa cinta existe, según ella. ¿Y esa es la cinta que Asakawa Reiko se llevó antes de desaparecer? Sí, está aquí. ¿Yo? Es la policía. Encontraron a Asakawa Reiko y a su hijo. Sufrieron un accidente automovilístico. ¡Muévelo con cuidado! Ellos ya se llevaron el otro vehículo. Afortunadamente, el conductor solo tuvo algunas heridas. ¡Hey, doctor! El coche quedó destruido. Solo ahora conseguimos retirar los cuerpos. ¿El niño también? Sí. Iba a casa de sus padres. A pesar de que ellos no sabían nada acerca del asunto. Pero hay algo raro. Es posible que el niño ya estuviera muerto desde antes. ¿Qué? Oye, ¿qué estás haciendo? No puedes hacer eso. Disculpe, soy periodista. Era compañero del trabajo de Asakawa. ¿Tú eres compañero? Señor, ¿eso no es una cinta de video? ¿Cinta de video? Thank you.
¡Bienvenido! ¿Qué haces ahí parado? Llegas tarde. Lo sé. ¿Y Takanori? Ya se durmió. Dijo que se quedaría despierto hasta que llegases, pero... Está bien. Iré a verlo. No lo despiertes. Lo sé. ¿El niño murió también? Sí. Sí, pero él no murió en el accidente. Él ya estaba muerto. Ataque cardíaco. La policía cree que la madre estaba conduciendo cuando vio que su hijo había muerto. Entonces, ella se distrajo y fue cuando tuvo el accidente. Ahora, Takayama, Asakawa Reiko, e incluso su hijo están muertos. Su hijo también vio el video, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con eso. Sabemos exactamente qué causó la muerte. Lo mires por donde lo mires, no vas a encontrar ninguna relación entre la muerte y ver un video. ¿No es así? El doctor Takayama habló conmigo acerca de su hijo. ¿Qué le dijo? Dijo que se arrepiente de dejar un resto de su ADN en este mundo. ¿Usted está diciendo que él lamentaba dejar su ADN en este mundo? Sí. No hay un solo padre en la faz de la tierra que desee la muerte de su hijo. Señor Ando. ¿Qué? El doctor Takayama no quería que su hijo muriese. Él estaba tratando de hacer todo para ayudarlo. Debido a la señora Asakawa, estaba buscando la forma de ayudarle. Pero él vio algo
cuando falleció. Pero todavía no sé lo que vio. Pero él vio algo. Con este procedimiento, inyectamos las células en el huésped objetivo. Como veremos más adelante, los efectos serán visibles antes de la primera hora. Señor Cove, ¿puede echar un vistazo a esto? Luego de los efectos visibles en la piel, se percibe un cambio radical conductual. El huésped ya no es el mismo. Esa rata está brillando. Sí. Se inyectó el óvulo fecundado de un ratón con una proteína genética de una medusa luminosa. Es para una clase. ¿Quieres decir que es una enmienda genes? Así que ya has avanzado hasta este punto. Es increíble. Apuesto a que hasta podrían crear un ser humano. Lo siento. ¿Me recuerdas? Sí. Soy Yoshino, de la NNB. Dime en qué puedo ayudarte. De hecho, me encantaría que le echases un vistazo a algo. ¿A qué cosa? Una grabación en la que Asakawa estaba trabajando. ¿Grabación? Sí. Ella escribió sobre una cinta de video. Una cinta que te mata si la ves. Cuatro personas murieron de un ataque al corazón al mismo tiempo. Y ahora sé que una semana atrás los cuatro vieron la cinta en un hotel en Izu. Asakawa tenía la curiosidad. Ella fue hasta Izu y encontró la cinta. La vio y estaba segura de que iba a morir una semana después. Así que investigó con la ayuda de Takayama Ryushi, tratando de ocultar todo lo que pudo la cinta. No sé por qué, pero hasta el hijo de la misma Asakawa la vio. Según ella, la cinta fue creada por una niña llamada Sadako Yamamura a través de sus poderes pictográficos. La madre de Sadako, Yamamura Shizuko, fue considerada vidente y eso atizó la prensa. Fue vista como una defraudadora y se suicidó. Pero su hija Sadako era aún más poderosa. Tuvo una vida miserable. Fue tratada como un monstruo. Sadako murió en manos de su padre. Su propio padre. Según cuentan, Sadako tenía el poder de maldecir a una persona. Sadako tenía el poder hasta de matar. A través de su poder hostil. ¿De verdad? ¿Crees en esa historia? Asakawa creía que aquellos que veían la cinta tenían que hacer una copia y mostrársela a alguien en 7 días si querían sobrevivir. Así que para salvar a su hijo, se fue a casa de sus padres y mostró el video a su padre. Incluso llevó una grabadora para hacer una copia. Pero una semana después, su hijo murió de un ataque al corazón. Y una semana después, ¿qué pasó con su padre? Se suicidó. Dejó un mensaje que decía, no te preocupes. La cinta es mi responsabilidad y ya tomé medidas al respecto. Esta es Yamamura Sadako. Formaba parte de un grupo de teatro en Tokio, cuando vivía ahí. La foto es de esa época.
Hay algo más. Esta copia fue encontrada en casa de Asakawa. Es la cinta. Por favor, mírala si quieres. ¿Ocurre algo? ¿Usted ya vio el video? No. Lo que es raro, incluso si no crees en ello. Y este video es raro, ¿no? Necesito alguna base científica para explicar lo que pasó. Por favor, ayúdame. Si descubres algo, llámame, por favor. Cuento contigo. Destripador. Presente. 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 ¿Me estás diciendo que es un obsequio tuyo para mí?
Perdóname, Sadako. No tenías que haber nacido. No en este mundo, Sadako. ¡Sadako! A solicitarte ayuda pensando que me pedirías algo así. Solo soy un periodista. Si cuentas esto, no habrá diferencia entre el telediario y los programas de estilo. Es la razón por la que te conté todo esto. No puedes contar esto en público. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué te crees que pasé por todo esto investigando la historia de Sadako? Ese video es la encarnación del odio de Sadako, no hay duda. Si lo ves, morirás. Tú no estás bien. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? ¿Por qué no ves el video entonces? Así sabrás si lo que digo es verdad o no. No hablaré más sobre eso. Por favor, sal. ¡Con permiso! ¡Espera! ¡Suéltame! Por favor, dame la cinta. Ya la entregué. Quiero tu copia para deshacerme de ella. Quiero todas las copias para así después morirme. ¿Acaso quieres morir? ¿El video? ¡Dámelo! ¿Crees que voy a dártelo? ¡Aléjate de mí! ¡Espera un minuto! ¿Estás ¡Dame la cinta! ¿Crees que voy a dártelo? ¡Déjame tranquilo! ¡Ya hablamos suficiente! ¡No voy a darte ese video! ¡Dame ese video! ¡Oigan! ¡Ya dejen de pelear! ¡Relájense, por favor! ¡Basta! ¡Dame ese video! ¡Basta! ¿Qué hacen? ¡Oigan! ¡Basta! ¡Dame ese video! ¡Déjenlo! ¡Dime dónde lo pasan! ¡Dame ese video! ¡Sepárense! ¡Vamos, suéltenlo! ¡Por favor! ¡Basta! ¡Unos niños! ¡Basta! ¡Dame ese video! ¡Ya pasó! ¡Basta! ¡Dejen de pelear! ¿En qué estás pensando, Dialgo? Pareces aún más deprimido de lo normal. Como si estuvieses a punto de morir o algo por el estilo. Algo así. Te inyecto un poco de proteína luminosa de medusa. Si hiciéramos eso, te animarías un poco más. Sonríe, ¿ok? Los cuatro estudiantes fueron examinados. Todos murieron igual. La autopsia fue realizada por Yokohama. Todos murieron de un ataque al corazón. Además, la causa de los ataques fue un tumor en el torrente sanguíneo. Oh, Dios. Esto va a terminar siendo un virus. Un virus. Pero no lo entiendo. Si se trata de un virus, ¿por qué Reiko Asakawa no murió también de un ataque al corazón? Porque la causa de muerte no es un virus. ¿Entonces qué es? Una maldición. No digas tonterías.
Takano, tengo que pedirte disculpas. La cinta realmente existe. Y ahora entiendo lo que quiere Takayama. ¿Qué es lo que quiere, doctor Takayama? Yo sé lo que quería que haga con esto. ¿Y qué es? Hacer que el video desaparezca de este mundo. Poco antes de morir, él vio que las cosas acabarían. Así que pensó que podría usarme para impedir que Sadako continuase con su plan. Usarme para destruir el video a cambio de realizar mi deseo. ¿Y cuál es su deseo, señor Ando? ¿Cuál es? Takayama me entregó aquella cinta como un obsequio. ¿Lo vio? ¿Por qué? Se equivoca. ¿Sobre qué? No es lo que el doctor Takayama quería. Es el video. ¿Qué más podría ser? Él quiere que yo destruya ese video. Es la única explicación posible. Doctor Ando. Una llamada para usted. Es un reportero. También entró en contacto contigo. Está abierto. Hay algo que quiero preguntarte. ¿Algo que quieres preguntarme? Sí. ¿Qué es? El pozo en el que cayó Sadako está roto en uno de los laterales. ¿Viste la cinta? No, no la he visto. No tengo ninguna razón. Entonces, ¿cómo lo sabes? Asakawa Reiko no escribió sobre eso en sus notas. Basta. Irán todos al infierno. Voy a entregarte el video. Toma. Llévate esto también. Ahora vete. ¡Deprisa! Responde. ¿Viste el video? No, ya te lo dije. No vi el video. Sadako Yamamura aparece en mis sueños. No puedo siquiera dormir, porque me guardo cada cosa para mí. Solo quiero olvidar esto. Por favor, vete. Yoshino. ¡Yoshino! ¡Yoshino!
corresponde. ¡Yoshino! Vamos. ¿Señor Ando? No lo vi. Vamos. Ya basta. Ahora todo se acabó. Soy un patólogo. Hasta ahora, todo lo que tenía que hacer era cortar cuerpos. Ahora me ayudó a salvar algunas vidas. Pero... sí. No más que todo eso. Decenas, tal vez centenares de vidas. Puse fin a la maldición de Sadako Yamamura. Yo soy su última víctima. Lo siento, señor Ando. Lo siento, señor Ando. Perdió lo que era más importante. Pensó en la muerte a menudo. A lo largo de este tiempo se culpó por dejar morir a su hijo. Pero usted no tiene. ¿Por qué avergonzarse por tener miedo a morir? ¿O arrepentirse por haber visto el video? ¿Cómo lo sabes? Que dejé morir a mi hijo. Si toco a alguien así, sé lo que la persona está pensando. Solo un poco. Tienes un poder como el que tenía Takayama. Él era la única persona que me entendía. El único con quien podía estar. El doctor siempre me entendió.
así que supongo que contigo no puedo mentir. Soy un idiota. Soy exactamente lo que has dicho. No entiendo a menos que estés mirándome. Tengo miedo a morir. Por favor, ayúdame, no quiero morir. ¿Por qué vi el video? ¿Por qué Takayama me obligó a hacer esto? Es doloroso. ¿Sabes qué estoy sintiendo? Hubo momentos en los que pensaba que eran solo excusas. Cuando él dijo que se arrepentía de traer a un niño a este mundo, pero realmente él quiso decir eso. Takayama podía ver el futuro. Entonces, ¿por qué murió de esa manera? Nadie sabe lo que va a suceder. Ni el doctor Takayama, ni yo. Nadie lo sabe. Escúchame. Haz algo por mí. ¿Puedes quedarte conmigo hasta que yo muera? Lo siento. No. Al fin lo encontré. Es estructuralmente diferente al virus de la viruela. Nunca vi algo igual. ¿Entonces había un virus? No puede ser. Ese periodista, el señor Yoshino, no murió de un ataque. ¿Qué? Se asfixió. Estoy en proceso de recoger una muestra. Creo que él va a mostrar más síntomas de este virus. Causa de muerte diferente. ¿Qué significa eso?
¿Qué ocurre? Quiero mostrarte algo. ¿Me estás diciendo que ver un video puede causar la aparición de un virus? Entonces, la retina captura datos genéticamente codificados en el video y estos se reestructuran dentro del cuerpo para luego crear un virus. Comunicación óptica. ¿Puede ser eso? Lo que dices es imposible. Ando, piensa por un instante. Si es así, entonces, ¿por qué Asakawa Reiko no tiene un virus? Ella también vio el video. No estás siendo sensato, Ando. ¿Yamamura Sadako? ¿Una niña que podía acabar con una maldición pero cayó en un pozo y murió? ¿Quién va a creer eso? Lo que mató a aquellas personas fue un virus con una baja probabilidad de contagio, no una maldición. Yo pensaba lo mismo. Hasta que vi el video. ¿Tú viste el video? ¿Quieres tomar una muestra de mi cuerpo? Cierra la boca. Cuando vi el video, los recuerdos de Sadako entraron en mi cuerpo. Ya déjame en paz. Vi un hospital en el medio de un bosque, en Izu, donde Sadako murió. Hace unos 30 años. Estoy hablando de un hospital en Izu. ¿A qué te recuerda eso? O tuberculosis. Y algo más. Y la viruela. El virus de la viruela.
¡Mai! ¡Mai! ¡Diablos! ¿Dónde estarás? ¡Mai! ¿Qué se siente saber que no vas a morir? Tengo buenas noticias. Tu cuerpo no tiene ninguna huella del virus. Y esto significa que el virus no tiene nada que ver con la cinta, ¿ok? Mira. Es una foto del virus que tomaron del cuello de Yoshino. Tiene un virus con una diferente estructura mezclada. Se transformó. Por eso la causa de la muerte y su muerte también fueron muy diferentes. Tenemos suerte de tener una baja tasa de contaminación. Tengo que estudiar el virus más a fondo. Podría ser un gran descubrimiento. Bueno, ¿pasó algo entre Takano Mai y tú? ¿Qué? No te preocupes. Ella aparecerá muy pronto. Dicen que la familia quiere hablar contigo sobre el certificado de defunción. Es sobre el seguro, ¿no? Probablemente. Nos veremos luego. Sí. Hasta pronto. Mm.
cadáver. Aikawa. Fuimos maldecidos. Nunca tuve un caso como este. Espera un minuto. Puede ser. Parece que encontraron pruebas que indicaban que tenía un hijo. ¿Tuvo un hijo? Sí. Sin embargo, no encontramos al bebé en ningún sitio. El edificio cuenta con un tubo de ventilación. Es como una especie de pozo. ¿Miayita? Oye, Ando. Al pozo Yamamura Sadako. Por casualidad le faltaba un pedazo de alguno de los lados. Yoshino no ha visto el video, sin embargo, se ha infectado con el virus. ¿Por qué puede ser eso? Son las anotaciones de Sakawa. Es la única explicación posible. Puedo verlo.
El color del pozo, así como es. Lo veo en mis sueños. Es como si yo estuviera allí. Yo solo leía aquel libro, pero puedo ver las imágenes en mi mente. ¿Dices que el virus se genera no solo a través del video, sino también por escrito? Pero esto no significa que todos mueran. Hay una manera de salvarse. ¿Y cuál es? Asakawa dejó su propio relato. Con solo leerlo, el lector se infecta con el virus. Es así como ella ayudó al virus a su proliferación. ¿La proliferación del virus? Ella se convirtió en la ayudante de Sadako Yamamura. Ando, cuéntame. ¿Qué hiciste? Yo, el único sobreviviente. ¿Qué hiciste? ¿Por qué sobreviviste? No soy ayudante de Sadako Yamamura. ¡Mentiroso! ¡No ayudé a propagar el virus! ¡Cuéntamelo! ¡No hice nada! Devuélveme el cuaderno. El cuaderno es mío. ¡Dámelo! Entendí cómo renací en este mundo. Coloqué mi información genética en el video utilizando psicografía. La información fue de su cuerpo al de Mai. Tú viste el video. Fue a ella porque era muy amable. Debería agradecerle. ¡Maldita! Dime por qué tuviste que matar a Mai. Mai no ha muerto. Ella sigue viva dentro de mí. Todos sus recuerdos están aquí dentro. Tú eres Sadako. No eres Mai. Soy Mai. ¡Mentira! Los dos sabemos que no dormiste conmigo porque me amabas. Solo tenías miedo de morir. Y también a la soledad. Lo único que yo quería era poder ayudarte. Pero ahora me di cuenta de que en verdad nunca me amaste. ¿Y qué es lo que sabes? Eras feliz porque te sentías superior al señor Takayama, ¿no? Nos utilizó a Mai y a mí para volver a este mundo. ¡Mataste a Mai! Fue todo culpa tuya. Lo fue porque dormiste conmigo. Perdóname, Mai. Yo lo perdono, señor Ando. Te perdono. ¿Qué es lo que quieres? Takayama,
Asakawa, Reiko, Mai. Todos están muertos. ¿Qué quieres? ¿Por qué ocurrió todo esto? Absolutamente nadie sabe lo que va a suceder. Pero yo quería que todos lo supieran. ¿Saber qué? Supieran el miedo que yo sentí. ¿Miedo? Sí. El miedo. Hay más cosas que quiero que hagas por mí. Ahora eres mi ayudante. Por favor, Sadako, por favor. Hice lo que quería Takayama. Destruí la cinta. ¿No te lo dije? No es lo que él quería. Mi encuentro con él fue lo que me permitió volver, ¿entiendes? Fue por eso que yo pude renacer. Eso es imposible. Takayama, quería prevenirte, Sadako. ¿No es verdad? Así que ahora soy yo la que quiere ayudarte. Su ADN todavía está en el hospital. Podemos hacerlo si usamos mi vientre. Ryuji, no te ayudaría. Y yo tampoco lo haré. ¿En serio? No, de ninguna manera. Mira. Haz esto por mí y podré garantizarte tu deseo también. Extrae un óvulo fertilizado de mi cuerpo e inserta en él mis datos genéticos. Luego, devuélvelo a mi vientre. Los recuerdos anteriores a la muerte permanecen en el ADN. Si utilizas uno de mis óvulos fertilizados, debe crecer hasta la misma edad que la persona tenía cuando murió. Entre 2 o 3 semanas, si usamos hormonas para acelerar la tasa de división celular. Luego lo colocamos en el vientre de Mei y estará todo listo. Tienes un aspecto horrible. Tú también. Somos traidores o no lo somos. ¿Pero a quién traicionamos? ¿Al mundo? ¿O a Dios?
Eché de menos Takanori. Entonces, ¿qué opinas de mi obsequio? Todo fue gracias a aquel cabello. Cuida bien de él esta vez. Es mi hermano a pesar de todo. Entonces el deseo de Mai y el mío fueron realizados. El cuaderno que dejó Asakawa será publicado como una historia. ¿Qué dices? Las personas lo leerán, tranquilo. Y el mismo miedo que Sadako sintió será extendido por todo el mundo. Y las personas que lo lean, el virus se desarrollará en sus cuerpos. ¿En qué se va a convertir el mundo a causa de esto? Sadako va a nacer. Habrá más y más personas como Sadako. La reproducción no será limitada a nivel viral. Será por contacto corporal. Después de eso, ni yo puedo preverlo. Tal vez. ¿Tal vez? Este virus provocará un cambio en la humanidad. Es el resultado de pequeños cambios. Evolucionamos en lo que somos ahora. Este es el momento de la evolución. El mundo va a cambiar. Fuimos arrastrados hasta el cambio. Tú, yo y... Bueno, lo demás es historia. Es nuestra historia. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué nos deparará el futuro? Dime. ¡Papá! ¡Vámonos! Mantente alejada de Takanori. A pesar de dar su vida por él. Aléjate de él. Ando. Has traicionado al mundo para tener a tu hijo otra vez. ¿No lo crees? Suéltame. Hasta pronto. Me pregunto qué tipo de vida le esperará a este niño. Takayama, no quieres a tu propio hijo de vuelta. Aún hay células de él. Podríamos hacerlo. ¿Lo crees? Yo no podía hacer algo tan terrible. No podría traer de nuevo un niño a este mundo. Claro que no. Te equivocas. Te equivocas. Ando. Se necesitará mucho tiempo para que de nuevo haya paz.
cuídate. Did you?